Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de 14 TV Informa. Yo soy Edmundo Ledesma y les acompaño a que estén juntos a mí analizando en esta próxima media hora las noticias más importantes que han acaecido en el día de hoy. Miren, la situación de Haití sigue provocando estupor y eso ha provocado que la clase política le pida al gobierno que haga todo para mantener la soberanía y la seguridad nacional. Vamos a ver una historia de nuestra compañera Rosalba Escalante. El clima de violencia que se vive en Haití, provocado por la inestabilidad política y social agudizada luego del asesinato de su presidente Jovenel Moïse y del terremoto que dejó miles de fallecidos y daños a la infraestructura, genera preocupación e incertidumbre entre la clase política dominicana, la sociedad civil y la comunidad evangélica que demandan acciones concretas. Convencidos de que no hay una solución dominicana al problema haitiano, piden la pronta intervención de la comunidad internacional. Lo más importante para nosotros es el respeto y que se respete también nuestra soberanía. Por lo tanto, los despliegues militares que se han ejecutado hasta el momento creo que son adecuados, son oportunos y debemos todos, no solamente el gobierno, sino también la oposición, estar atentos a cada acontecimiento que pueda producirse. No hay solución dominicana al problema haitiano aquí, pero tampoco lo hay allá. De modo que tenemos que evitar que nos arrastren esa fuerza a involucrarnos en la situación de Haití. La intervención de la comunidad internacional también es demandada por la sociedad civil y la comunidad evangélica, señalando que con la inestabilidad de la vecina nación también peligra la seguridad nacional. Nosotros entendemos que los organismos internacionales han sido muy lentos, ya tiene más de 15 días de prisioneros secuestrados en Haití, y la situación aumenta cada día. El presidente dominicano ha hecho lo que tiene que hacer, reforzar la frontera, y nosotros hemos llamado que se siga reforzando la frontera, porque es una inseguridad y una inestabilidad aún para nosotros. O sea, yo creo que en esta ocasión ojalá y que la comunidad internacional ponga toda su mirada en un país que sin lugar a dudas no hay forma de que sea sometido al orden. Esta es la realidad. Ya el gobierno dominicano reforzó la vigilancia en las fronteras con Haití durante un operativo que incluye vehículos todoterreno, armas, helicópteros y personal de operaciones especiales. Pero nosotros estamos pues vigilantes de nuestras fronteras porque tenemos que garantizar lo que es la tranquilidad en la República Dominicana. Es que todos los oficiales generales estamos en la honrosa condición de retiro en la reserva, estamos listos al llamado del presidente de la República, del alto mando militar, para defender la nacionalidad dominicana. La situación de Haití preocupa no solo a diferentes sectores de República Dominicana, sino también al Vaticano. Y este domingo el Papa Francisco llamó a los líderes de las naciones a no dejar solo al pueblo haitiano. Sin embargo, el canciller Roberto Álvarez señaló que la comunidad internacional no ha reaccionado a los llamados de ayuda por Haití. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Muchas gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante. Miren, Haití hace tiempo, muchos años, décadas, muchas décadas, que está como el cangrejo caminando hacia atrás en materia política, económica, institucional, democrática, de manera integral, ha estado involucionando, por eso está calificado como un país inviable, un país fallido. Pero, luego del magnicidio de Jovenel Moïse, el presidente haitiano, entonces esa marcha hacia atrás se ha acelerado a una velocidad impresionante. Yo diría que a la velocidad de la luz. Y en consecuencia, esto ya está impactando no solamente a la República Dominicana, sino que ya a todo el continente de América Latina. Hay una cantidad impresionante de inmigración ilegal en Brasil, en México, en Costa Rica, en Honduras, en Panamá, en Venezuela, en El Salvador, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en países que pertenecen a la Unión Europea. Pero ya esas bandas han cometido un gran error y es que recuerden que además de que tienen a dos camioneros dominicanos secuestrados, también secuestraron
17 misioneros provenientes de Canadá y Estados Unidos. Y eso tiene un mensaje geopolítico peligroso en esta Guerra Fría que están echando en el marco internacional, especialmente China y Estados Unidos, Estados Unidos y sus aliados, China y sus aliados. Donde, cuando hablamos de que en el patio trasero, que es América Latina de Estados Unidos, y que en el país más pobre de América Latina, se atrevan a secuestrar unos misioneros norteamericanos y canadienses, eso tiene un mensaje peligroso que Estados Unidos no va a tolerar. Porque es como diciendo que ya a Estados Unidos no lo respetan en el área, que está perdiendo influencia y que esa influencia la está ganando en materia política y en materia económica China y sus aliados. Y eso no lo va a permitir. Quizá esa fue la razón por la que el presidente de la República, Luis Abinader, decidió no ir al encuentro que tiene en la ONU en el marco de la discusión para hablar sobre el clima, sobre el medio ambiente mundial, en la que todo el mundo está conteste en que ha habido un deterioro progresivo del medio ambiente mundial, del ecosistema mundial, lo que pone en peligro la vida humana. Que por cierto se determinó que los gases invernaderos van a hacer todo lo posible para que disminuyan a 1.5 grados. Anda por el 2%, eso está haciendo mucho daño. Incluso ya se determinó que para dentro de 10 años se va a prohibir toda producción de plantas a carbón. Especialmente, ya China indicó que dentro de más o menos en ese tiempo, además de que no va a financiar ninguna planta a carbón, va a cambiar todas las plantas a carbón para otro tipo de producción energética que sean menos nocivas al medio ambiente. Pero volviendo al tema, posiblemente Estados Unidos entre a Haití a enfrentar a los atracadores, a recuperar a los 17 misioneros que fueron atracados por Haití y además a tratar de poner las cosas en su lugar para ver cómo vuelve la paz, vuelve la gobernabilidad y se pueden crear las condiciones para que dentro de un tiempo adecuado pueda haber un proceso electoral que para un presidente legítimo en Haití y que de ahí en adelante las cosas puedan empezar a corregirse y a empezar a crear las condiciones para estabilizar política, económica, social, institucionalmente Haití. Evidentemente que en la cumbre que pasó recientemente, hace alrededor de un mes, entre el presidente de República Dominicana, de Panamá y de Costa Rica, se pidió más que una simple intervención militar, sino que sea una intervención integral para que Haití deje de ser un gran problema para la comunidad. Y eso, evidentemente, se sabe que ellos solos no van a poder, porque cada vez que lo dejan solos, salió la MINUSTAH y al poco tiempo hubo un magnicidio, un reflejo de la incapacidad que tienen los haitianos de enfrentar sus problemas ellos solos, por lo que ameritan el acompañamiento, la injerencia de organismos internacionales y de las grandes potencias. Ojalá que sea así. Miren, el Defensor del Pueblo hará un descenso en las provincias fronterizas para supervisar la correcta aplicación de las medidas que garanticen la seguridad de los dominicanos. Esto a propósito del clima de inestabilidad que se vive en Haití. Pablo Ulloa manifestó que la situación genera preocupación por el peligro en que se encuentra la seguridad nacional.
Sí, estamos preocupados, incluso dentro de la agenda que tengo es justamente hacer una visita a la zona fronteriza para poder despegar cualquier tipo de situación. Sí tenemos preocupación con el tema de la seguridad y entendemos que el caso haitiano, como lo planteé en una actividad internacional, implica una gobernabilidad internacional. El defensor del pueblo llamó a los dominicanos que se vean obligados a cruzar la frontera a tener precaución para evitar ser víctimas de la ola de violencia y secuestros que se vive en esa nación. El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que la crisis socioeconómica y política que vive Haití no está afectando negativamente el turismo de la República Dominicana. Vamos a ver una historia de nuestra compañera Lenzi Alcántara. La situación que vive Haití no ha tenido un impacto negativo en el sector turístico del país, así lo informó el ministro de Turismo David Collado. Pese a que no ha afectado dicho renglón, el funcionario informó que el turismo en conjunto con el gobierno están tomando todas las medidas de seguridad para proteger a los visitantes. El gabinete de turismo, el ministro de Defensa forma parte y se están tomando todas las medidas de seguridad para que en el mes de diciembre en los aeropuertos haya seguridad masiva e iluminación. El presidente mandó iluminar todas las entradas de los aeropuertos de Santiago, las Américas. Se van a poner patrullaje mixto de las Fuerzas Armadas, de Politruy y de la Policía Nacional. Mira, actualmente nosotros no prevemos que eso pueda afectar, de manera que nosotros tenemos una campaña de comunicación muy bien estructurada en el exterior, donde nosotros indicamos que República Dominicana pues sí tiene todos sus esquemas de seguridad muy bien montados. O sea que nosotros aquí realmente no entendemos que eso no va a afectar de manera directa. En cuanto al incremento de los casos de coronavirus que ha provocado una cuarta ola de la enfermedad en el país, Collado aseguró que producto de las medidas sanitarias que se han puesto en marcha, no se verá afectado ni habrá un rebrote en los hoteles. Y donde estamos diseñando un plan de trabajo, al igual que el año pasado, para fortalecer los protocolos, tanto sanitarios como de seguridad. Desde la llegada a los aeropuertos, se van a aumentar el número de casillas en migración. El funcionario informó que se han recuperado más de 100.000 empleos gracias al crecimiento del sector turismo en el país. Gracias a Lenzi Alcántara. Miren, no hay ningún peligro, pero eso es porque el turismo se ha desarrollado en la zona este y en la zona norte. Ahora, las provincias que hacen frontera con Haití, las provincias que están ubicadas en la zona suroeste, son las que, en caso de que se desarrolle el turismo, pueden ponerse en peligro por el tema haitiano. ¿Qué pasa? Que el presidente anunció que va a desarrollar Pedernales, eso está en la zona sureste del país, suroeste del país, y Dajabón, y Independencia y demás. Hay intenciones de hacer una serie de inversiones que tienen que ver con puertos, aeropuertos, zonas francas y de manera muy particular el turismo. Entonces, para evitar que corra peligro el turismo en esa zona, evidentemente que hay que tomar todas las medidas de precaución y de seguridad para que cuando se desarrolle la zona no ocurran eventos peligrosos. Abarrotadas y con largas filas se encuentran estaciones de combustible de Dajabón debido a una escasez de combustible que se presenta en Haití. Desde hace 6 días, cientos de haitianos cruzan hacia el lado dominicano para conseguir combustible, especialmente gasolina y gasoil. Más detalles con nuestro corresponsal, Carlos Bueno. Una fuerte escasez de combustible que se registra en territorio haitiano. En el día de hoy, las bombas de combustible aquí en Dajabón lucen abarrotadas por haitianos que tratan de comprar combustible para llevarlo hacia su país. Taponamiento se han registrado en las diferentes estaciones en este municipio de Dajabón, lo que llama preocupación tanto de las autoridades como también de los dominicanos cuando van a abastecerse de combustible que tiene que durar varias horas. Que hay que seguir fila aquí y, ¿cómo le digo? Y uno pasa un poquito de lucha, pero uno está llenando que sea y pasa, usted ve. Estaciones que la hay que como que hay la huelga y entonces
cruzar los camiones es difícil. Pero no, no que hay gasolina, hay. Pero para cruzar la gasolina que es un poco de, ya tú sabes. Mira cómo aquí está nosotros, ahí está en República Dominicana para comprar un chingo de gasolina. Muchos problemas. ¿Pasa mucho trabajo ustedes aquí para adquirir combustible? Sí, sí, mucho, mucho. En estos momentos 50 millas difíciles, pero ya se cuenta, vea. Ahora mismo estos motores que están pasando, por lo menos de aquel lado, es que ha tenido más la estabilización. Si no fuera por eso, las cosas estuvieran un poquito más fácil, ¿tú me entiendes? Le reportó Carlos Bueno. Gracias a Carlos Bueno. Hora de escuchar el resumen de noticias internacionales. La cumbre climática de Naciones Unidas en Glasgow comenzó oficialmente el domingo y dio inicio a dos semanas de intensas negociaciones diplomáticas entre casi 200 países sobre cómo combatir el desafío común del calentamiento global. Para este lunes se esperan más de 30.000 personas en una conferencia de Naciones Unidas definida ya globalmente como el último intento de salvar el planeta en el marco de la cumbre del COP26. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomó la iniciativa para organizar en paralelo a la cumbre una reunión específica sobre las cadenas de suministros globales con 14 países presentes en Roma en procura de impulsar un marco de respuesta internacional a la crisis que perjudica la recuperación económica tras el descalabro provocado por la pandemia. Washington anunció que convocará una reunión de ministros de Exteriores y de Comercio para desarrollar estrategias, sinergias, líneas de acción de cada país pueda emprender en beneficio propio y colectivo. Un hombre que hirió el domingo a 17 personas con un cuchillo en el metro de Tokio y luego prendió el tren mientras iba disfrazado del Joker, se proponía asesinar a alguien para ser sentenciado a pena de muerte. De los heridos, por Kyota Hattori, de 24 años, se encuentra en estado crítico un septuagenario tras ser apuñalado en el pecho, mientras que las otras 16 víctimas sufrieron heridas leves por arma blanca e inhalación de humo. El Papa Francisco pidió este domingo a los mandatarios de la comunidad internacional que no abandonen Haití, cuya población se encuentra en condiciones al límite por el sufrimiento y el dolor que existe en esa tierra. El pontífice también pidió a los fieles que busquen noticias de Haití para que se den cuenta de la situación y recen mucho por ese país, que no lo dejen solo. La pandemia global del COVID-19 alcanzó este lunes los 5 millones de muertos en todo el mundo, menos de 2 años después de que comenzara una crisis que no solo devastó a los países pobres, sino también doblegó a los ricos y a sus sistemas de salud de primera clase. En total, Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y Brasil, todos países de ingresos medios o altos, suponen un octavo de la población mundial, pero casi la mitad de las muertes reportadas. Cientos de conductores se agolpaban en las pocas gasolineras de Puerto Príncipe que han recibido carburante con la esperanza de repostar después de las semanas de desabastecimiento. En una gasolinera en la zona de Carrefour del Airport, una de las pocas de la capital a las que han llegado los camiones de suministro, la gente aguarda desde la pasada noche formando una larguísima fila de vehículos carretera arriba, mientras se anuncia que los centros de salud están volviendo a sus actividades habituales interrumpidas por la falta de combustibles. Queremos que el Internet siempre te impulse. Por eso te mostramos cómo sacarle provecho a tu conexión Wi-Fi. Número 1. Paredes y columnas son obstáculos que podrían reducir el alcance de tu Wi-Fi. El módem debe estar colocado en lugares amplios para que la señal se expanda libremente. Déjalo ubicado justo donde lo instaló nuestro técnico y sigue sus recomendaciones. Número 2. Para que el Wi-Fi de tu casa llegue donde tú lo necesites, puedes instalar uno o varios repetidores de señal que permitan que tu conexión tenga un mayor alcance. Número 3. Ten en cuenta que mientras más dispositivos quieras conectar a tu red Wi-Fi, necesitarás mayor velocidad de bajada y subida. Por eso tenemos un plan pensado para ti y tus necesidades. Encuéntralo ingresando a nuestra web. Sigue estos consejos y disfruta la mejor experiencia de navegación con el Internet más rápido, estable y confiable. Atención Bebeto, atención Pochi y a todos los cocotuses. Este jueves 4 en Hard Rock. Vengo duro, familia, traiga tanque guerra, ametralladoras musicales,
todo lo que usted tenga, que yo vengo armado hasta los dientes, pero musicalmente. Jueves 4, Jarro, el Cocotú Mayor y este servidor, candela pura. Duris, pa' que me quite esta amargura, ella lo sabe, ella es mi cura, ella lo sabe, ella es mi cura. Dile que esta tristeza me tiene al borde. 14 TV, televisión para todos. De vuelta a 14 TV informa Aimé Rivas, nuestra experta en temas deportivos. Edmundo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes gozando aquí? No, pero que tú estás aquí. Tú tienes esta gente aquí. ¿Eh? Yo sé que le hacía falta realmente a ustedes. Y como hay que dar deporte, aquí estamos. Yo les vamos a iniciar inmediatamente con las informaciones y con la Serie Mundial ya. La serie se encuentra 3-2, como pudimos ver este domingo, donde el conjunto de los Astros de Houston venció al combinado de Atlanta. Entonces puso la serie 3-2 y se va entonces a los Astros. Vamos a esperar qué pasa. Lamentablemente no le fue muy bien al dominicano Framber Valdez, que le conectaron de cuadrangular. 5 carreras le hicieron al dominicano Framber Valdez. Así que ya se va a retornar para este martes en Houston. Por otro lado, entonces, hablar del debut del dominicano Alberto Pujol, como hablamos esta semana, ya de la presentación, no le fue muy bien, pero dio por lo menos el hit ganador para darle la ventaja al conjunto de los Leones del Escogido, que derrotaron 3-2 al combinado de los Tigres del Licey. Hoy hay receso, todos están ya descansando para mañana continuar, pero ahí tenemos entonces las tablas de posición de cómo siguen los equipos ahora mismo de la Liga Dominicana de Béisbol, donde hay que mencionar que le ha ido muy bien. Mira el mundo ahí, con 5 partidos el conjunto de los de las Águilas Cibaeñas, que tienen marca de 4-1, después le siguen los Leones del Escogido con 3-2, Tigres del Licey 3-2, las Estrellas Orientales con 3-2, mientras entonces 1-4 el conjunto de los Toros y también de los Gigantes del Cibao. Esta tarde se anunciaron los peloteros estrella de la semana, donde el dominicano Jimmy Paredes y también Eddie Uzueta de las Estrellas Orientales fueron los peloteros elegidos esta semana. Eso siempre se va haciendo en la semana que juegan. Y por supuesto, señores, también hay que mencionar, ya para concluir, felicitar al equipo del Cibao FC, que fueron los campeones en el fútbol. ¿Sí? El mundo, aquí también se juega fútbol, y felicidades para ellos. Y por supuesto, entonces tengo una foto final de un jugador de baloncesto que yo sé que te encanta, y es el caso, mírenlo ahí, a los amigos que siguen el baloncesto, Chris Duarte. Ya dijo por quién va en la pelota invernal de los Tigres del Licey, Edmundo. Bueno, liceísta, un tipo que saben lo que está. Ajá. Por eso que es una superestrella seguro ahora en la NBA. Va a ser el novato del año. Así es, Edmundo. La superestrella. Así es, Edmundo, bye bye. Pues nada, pues vamos con las informaciones. Miren, el senador PRMista Alexis Victoria Jett negó que los senadores estén utilizando de mala manera el denominado barrilito, y dijo que se mantiene la posición de parte de los senadores de eliminar las exenciones y las exoneraciones. Más detalles con Jennifer Peña. Los senadores y diputados están en el ojo del huracán debido a denuncias de que están dando mal uso en el programa de ayudas sociales llamado Barrilito y Cofrecito. El senador Alexis Victoria Yep, al ser entrevistado en hoy mismo, indica que si hay un error es de los auditores internos del Senado, que no le advierten a los legisladores. Cuando hay un error, el error tiene que ser de los auditores internos allá y de los financieros, porque todo tiene que estar soportado con facturas y los beneficiarios a que se emiten esos pagos. No veo cuál es. Lo que pasa es cuando tú miras de un solo lado, sin preguntarle a los colegas o ir al campo a investigar realmente, ahí es que viene la distorsión de esas cosas. Pero
En el caso nuestro, yo tengo dos oficinas y hay una que no se paga alquiler. Sostuvo que muchos legisladores tienen que poner de su propio dinero para atender demandas de los ciudadanos. Eso es una carga para uno, porque la gente entiende, y eso no basta, nada de eso. Eso es un y eso no es de uno, porque dice que eso es para uno, eso. Eso es para uno gastarlo, para uno consumirlo para uno. Eso ahí es que viene la distorsión. Eso es de la provincia de María Trinidad Sánchez, de todos los ciudadanos, de todas las asociaciones, de todos los deportistas, de todas las iglesias, de todas las fundaciones que existen. Se ha denunciado que con los fondos del barrilito, legisladores pagan hasta obsequios navideños. Gracias a nuestra compañera Jennifer Peña. Con esta información finaliza por el día de hoy 14 TV Informa. Yo soy Edmundo Ledesma. Para mí fue todo un placer compartir con ustedes esta propuesta informativa y analítica. Nos vemos en la próxima entrega. We'll be right back.